No, señor, siga tranquilo. Ah, ya estamos grabando. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Perdón, es que estaban aquí. Estaba aquí guiando una moto que la van a parquear. Santi, nuevo capítulo de El Gallo en las Calles. Nos vinimos ahora por el lado gastronómico. Oiga, sí. En un sitio al sur de la ciudad, un sitio que es muy famoso, que provoca que los carros vengan y se parqueen mal. No me interesa. Que provoca que la gente llegue en masas a disfrutar de una comida, oiga, bastante deliciosa y típica colombiana. Yo no había venido tan lejos en mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Yo qué estoy haciendo acá? Es que eso, para los gomelos, solo existe Bogotá, la 26 para allá. Estamos en Tamales El Gordo. Enfóqueme ese letrero gigante. Un sitio muy popular de Bogotá donde vamos a estar hoy, donde nos invitaron a probar aquí unos deliciosos tamales. Y ahí vamos a estar entonces con el champion y el motherfucker Santiago Vázquez. Venga, champion, pregunta. Dígame. ¿Y el gordo si es gordo? Vamos a descubrir. Esto es El Gallo de Radioactiva. Champi, ya estamos acá en los tamales El Gordo. Sí. Aunque uno sea de cualquier extremo de la ciudad, uno conoce que los mejores tamales son los del Gordo. Es un sitio que ha tenido mucha popularidad, como que todo el mundo lo conoce, se hizo muy popular, sobre todo en el gremio de los taxistas. Yo creo que taxista que no ha venido a Tamales El Gordo no fue taxista. ¿Usted cree que la clave de los restaurantes y de muchas de las comidas típicas es cobrar que se convirtieron típicas? ¿Qué? Es por parte de... lo popular. Pues, pero es parte por los taxistas o por la gente que... Sí. No sé, ¿qué otra gente? El voz a voz, papi, que llena los sitios. Y este, pues, es famoso no solamente por sus tamales, sus desayunos voluptuosos, claro, por ir a Monserrate y bajar a premiarse todo lo que bajó allá en grasas, vuelve y lo consume acá. Oiga, tengo muchas preguntas. Número uno. Sí. Número dos. Número uno, ya me acordé. Sí. Usted, ¿su mamá sabe los tamales del gordo? Sí, obvio, todos en mi casa. ¿Y la mamá de su mamá sabe los tamales del gordo? Yo no sé esto qué tan viejo es, o sea, qué tanta historia tienen los tamales del gordo. Pues tenemos que preguntarle al dueño. ¿El gordo que va a atendernos ahorita. Vamos a ver qué tan gordo es y a ver, vamos a ver cómo fue que inició este emprendimiento de tamalitos. Emprendimiento, sí, por Instagram. Startup. Claro, es esto. Un apoyito ahí que él está buscando. Como esas ferias que hacen por allá en el Parque del Country. Champion, tengo otra segunda pregunta. Yo en mi vida, hasta que empecé a comer tamal y lechona con usted, le había echado ají. ¿Por qué? O sea, vea, me llego y me encuentro que, sí, efectivamente, hay un tarrito de ají para todas las mesas. Tiene que ir. Es una mezcla perfecta, así como Uribe y el fiscal Barbosa, donde tenemos que aplicarle un poco de ají como para darle sabor, esa gracia, me imagino yo. Hay que preguntarle también al gordo, a ver por qué a la gente le encanta tanto. Ay, nos trajeron chocolate. A ver por qué a la gente le encanta tanto echarle ají al tamal, porque yo creería que ya con el tamal solo y todo su condimento y sabor es suficiente, pero hace falta a veces el ají. El ají. Y la pregunta número 3 ya para empezar a tragar, porque nos trajeron ya nuestros tamales. Sí, está bueno. ¿Tamal favorito? Yo creo que este lo descubrí acá. Vamos a hablar del tamal más popular que hay aquí en El Gordo, pues el que más venden, es el que nos dijeron, que es el tamal, yo lo conocía como el tamal volteado. ¿Volteado? Es tamal con lechona. ¿Pero cómo se llama? Tamal con lechona. No, así creo que le dicen, sí, tamal volteado, lechona, lechono. Uy. Tamachona. Vamos a nombrarlo Tamachona. Panochona. Listo. Vamos a hacer una vuelta ahorita por el restaurante porque también he visto que hay muchas fotos de El Gordo. O ahorita nos dirán el nombre del señor, diciendo El Gordo todo confianzudo. Porque, digamos, por allá estoy viendo una foto con Juan Manuel Santos. Y estoy seguro que esto es más grande, tiene dos pisos. Sí, por ahí está Messi, me pareció. Allá está Messi, por ahí está el Papa. Ve al Papa por allá. Ay, de verdad, se estuvo el Papa. El papito. ¿Cómo se llama esta, la de Mericé? Amparo Grisales. También Amparo Grisales. Por allá. Entonces, ¿usted qué dice? Porque esto es El Gallo en las Calles. El Gallo en las Calles. Y vea, ya con nuestros tamalitos. El cuero de marrano en las calles.
vamos, champion. Delicioso. Está muy bueno. Otro tip de un buen tamal es que la carne no necesite cuchillo ni nada más. Una cuchara de plástico, la parte, la destroza. Tierna que llaman, ¿no? Tierna, no como su carne. Hay una cosa... Descubrí algo malo en Tamales el Gordo. ¿Qué? La música llanera tan duro. La música llanera está dirían por ahí, dura. Pero vea, mi champion, a ver, toma, hágale. Porque aquí también es un espacio para el amor. Camioncito, usted me dijo que me iba a traer a conocer al patrón, al que es el rockstar, digamos. Claro, claro, el que firma el contrato y el que despacha los tamales. El que paga los sueldos. Eso, el mismo. Con el auténtico y único Gordon, podemos decirle ya de cariño, igual creo que todos lo conocen así. ¿Su verdadero nombre es Desiderio? Desiderio Ramírez, sí. Nos vinimos hasta acá porque sabemos que es un sitio muy popular, muy conocido en la ciudad y que dicen que son los tamales más ricos de Bogotá. ¿Por qué? ¿Por qué dirá eso la gente? ¿Cuál es el secreto de los tamales del Gordon? Pues el secreto es la calidad, el sabor que le pone con el alma para hacerlo, ¿no? Y esa ha sido la idea mía de hacer un buen tamal. Venga, ¿desde qué año usted empezó a escuchar que la gente en Bogotá decía no, es que toca ir a los tamales que quedan en tal lado, porque es que son ahí que son buenos? Y la gente empezaba a llegar a su restaurante. Más que todo con mi fama del 2000 para acá. ¿Del 2000 para acá? Sí, pero antes, ya el 89, 90, pues ya fue lentamente y fue creciendo el negocio, gracias a Dios. Primero que todo a Dios y a los clientes que ya venían, pues... Usted venía y ya traía otra gente, así se fue creciendo el negocio. Vea que usted, lo que había hecho este man que del voz a voz no estaba tan alejado, championcito. Sí. Venga, yo le pregunto otra cosa antes de que este man le haga lo que tiene preparado. Uno siempre se inspira en muchas cosas o siempre tiene presente a alguien cuando está haciendo su producto. ¿Usted en qué se inspiró? ¿Esto es receta familiar, su mamá, su papá? ¿Cómo es toda la vuelta? Bueno, pues más que todo secreta, la receta es que me la aprendí yo, porque yo trabajé en una vaina de tamales, aquí primero que todo, para tener este negocio, yo estuve trabajando en una fábrica de tamales 10 años, en la que se llamaba así, ahora se llama Galería, ¿no? Allá duré en una fábrica, duré 10 años trabajando, y salí, una vez salí con los ojos cerrados, ¿no? Y aquí alguien me dijo que le hicieran los tamalitos y ahí es donde me emprendí. ¿Hace cuánto fue eso? ¿En qué año? En el 89. El 89 arrancó con eso. Y no ha tenido así como un momento donde usted diga, me cansé de los tamales o esto no dio hecho para atrás, me voy a dedicar a hacer otra cosa. Pues la realidad, yo me ha, pues, de ver la calentada tan bonita, yo no ha pensado en eso todavía. Porque uno, pues, entre más días ve como más gente y me da como. Bueno, pero usted sí se ha cansado ya de comer tamal, ¿o no? ¿O todos los domingos yo le casca su tamal? ¿Sí? Con mis hijas yo comemos ¿sí? tamal. Sí, nosotros no los... Bueno, ¿y cuando no está mal, qué? Entonces, ¿qué come? ¿Lechona? Y ha llegado un momento que uno dice, pues, el problema ahorita es manejar tanto la gente. Claro. La empleada es muy berraco manejar a los empleados, créame. Y en este ramo es muy berraco porque tiene que tener gente del campo para trabajar. La gente de la ciudad no sirve para hacer los tamales. Eso de los empleados es complejo. Eso, mandar gente es difícil. Pero aquí dentro del restaurante, ¿qué es lo más light o suave o saludable que venden en el restaurante El Gordo? Así más suave, pues, no se vende, pues digamos, aquí vendo lo que es la de suave. De pronto diga que comer suave, una changua. Sí, changuita. Changua light. Changuita, por bajito sí, se lleva una changua en el estómago, en el buche. Nosotros llegamos aquí como a las 9 de la mañana más o menos, ya son las 10 y media. Y esto ha estado lleno todo el tiempo mueven tamales. ¿Cuántos venden más o menos al día? Un día como hoy como 3.000, 4.000 tamalitos de venta. ¿Eso en plata cuánto es? Como dicen, se vende uno de 18, 20 millones. ¿En un día? Un día como hoy, que vemos que está toda la gente. Sí. Que igual he visto también, champion. Esto también por ahí, que usted se encarga que haya música, que haya ruido, para que la gente se sienta como en casa. Sí, esos vienen allá a la
con la bulla. Sí, claro. Y además uno llega a esta esquina por acá y uno ve que esto es lleno de carros parqueados en la cuadra porque cada persona viene por los tamales del gordo. Venga, antes de cerrar, le quiero preguntar una cosa. ¿Usted tiene proyectado algo más con su restaurante? ¿Quiere que esto le crezca un piso extra? ¿Quiere ponerlos en más puntos de la ciudad que seguro ya están, pero... ¿Cómo es la ambición que tiene usted ahorita? ¿O ya se siente muy conforme con lo que ha creado? Con lo que tengo aquí, lo que Dios me ha dado aquí, estoy bien. ¿Ah, sí? Sí, 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 para... sí. O sea, no hay más sedes de... No, es no esta. Ok, está bien, porque eso es el problema. Más grande, más problemas. Claro. Bueno, y he visto que han venido como personas famosas ya aquí a conocer el restaurante. Vi por ahí presidentes y todo. ¿Quién es el más famoso que ha venido acá? De las fuerzas militares han venido todos, la mayoría, los más duros. Sí. Yo tengo los abogados ahí, pero han venido harto todas las fuerzas militares. ¿Y usted les da poquito? No. Sí. Aquí estuvo Santo en la campaña, en las dos campañas que hizo. Ah, sí. Sí, todo con la señora. ¿Y no le salió el negocio? No, imagínese. ¿Sí tiene buena espalda Santos o no? Pero oiga, los que duró 8 años me pidió tamales para la mesa de yegua. ¿En serio? Sí, harto. ¿Para qué? Eso me semanalmente me pida 500, 600 tamales. ¡Hijo de pucha! Vea, eso es un buen dato. Eso fue lo único que me colaboró el hombre, porque yo, lo demás no. No, todo legal. Por favor, lo que sí es que esto es un éxito y usted puede venir a comerlos. Ya Champions le va a dar la información. Son los tamales más ricos posiblemente de Cundinamarca. ¿Se atreve a decir que del país, Champion? Sí, yo creería que del país, porque cuando yo era camionero, no mentiras, cuando yo viajaba en turismo, viajé mucho y tamales que yo recomiende pocos, si al caso El Gordo. Ahí está, tamales El Gordo, para que vengan, lo visiten en el barrio El Claret, el único, el original, la única sede es esta. Entonces, ¿abrimos qué días? ¿Todos los días? Todos los días, de domingo a domingo. ¿De domingo a domingo? ¿Desde las 6, 7 de la mañana? No, está abierto desde las 5 de la mañana. ¿Desde las 5? Usted madruga mucho. No, si usted ya es jefe, ya no madrugue tanto. Ya toca, ya hay dos turnitos a la gente. Oiga, ¿y la competencia acá no es muy cansona? No, ya no miro eso. Ya yo miro el que entra acá nomás. Sí. ¿Listo? Sí. Vea. Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Aquí está Tamales del Gordo. Championcito, pues qué lugar tan bacano, sale uno lleno, y qué buena historia la del Gordo. ¿Cómo le pareció Tamales del Gordo? Me va a pasar más por estos lados, ¿sabes? Por favor, sí, en el Claret, acá lo recibimos siempre, una opción. Del Claret. Una opción perfecta para los fit y veganos. Claro. No, vengan, además es más seguro que el Parque de la 93, claro, pueden aprovechar y disfrutar de, además el tamal volteado, que es increíble, de verdad, pruébenlo, tamal con lechona encima es una locura. De domingo a domingo abren para que usted lo tenga presente, y es El Gallo en las calles, más aventuras se vienen, así eso, con el Motherfucker Santiago Vázquez, y nos vamos a descomer. Esto es El Gallo de Radioactiva.